la noche estando yo dormido. Me sentía inquieto y sin razón, casi me saltaba el corazón, cuando escuché una voz, un gemido. Rápido salí a buscar quién era y encontré una gran cruz de madera, un hombre clavado en pies y manos. ¿Quién puede hacerle esto a un ser humano? Un hombre clavado en una cruz, día y noche grita de dolor, mientras tú y yo sin descansar al placer y al vicio damos lo mejor. Un hombre clavado en una cruz es el sacrificio del amor, y tú y yo seguimos sin cesar hundiendo los clavos en su humanidad. Al llegar a él me desesperé, dije no te preocupes, yo te bajaré. Él en ese instante me pidió que no, hasta que se unieran para hacerlo todo. Me pidió que fuera por el mundo y dije ese anciano, jóvenes y niños, que tomen conciencia de este sacrificio, que hay un hombre clavado en una cruz, un hombre clavado en una cruz, día y noche grita de dolor, mientras tú y yo sin descansar al placer y al vicio damos lo mejor. Un hombre clavado en una cruz es el sacrificio del amor, y tú y yo seguimos sin cesar hundiendo los clavos en su humanidad. Señor Jesús, queremos pedirte mucho perdón, Señor, porque nosotros de alguna manera, Señor Jesús, hemos contribuido a que tú estés en esa cruz. Te pedimos mucho perdón, Señor, para toda nuestra humanidad. Te pedimos muchas bendiciones, Señor Jesús. Glorificado sea tu santo nombre, Señor. Amén. Amén. Un hombre clavado en una cruz, día y noche grita de dolor, mientras tú y yo sin descansar al placer y al vicio damos lo mejor. Un hombre clavado en una cruz es el sacrificio del amor, y tú y yo seguimos sin cesar hundiendo los clavos en su humanidad.